La cena del Señor. El primer día de fiesta en la que se toma pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos prepararon todo según las instrucciones de Jesús. Hallándose reunidos en el sitio convenido, los apóstoles rodearon la mesa para celebrar la cena. Jesús ocupó el lugar del centro. Juan, el discípulo amado, se sentó a su derecha. Al lado de Juan se sentaron Santiago el Mayor, Jaime, primo de Jesús, luego Bartolomé y Tomás el Incrédulo. Y junto a este habría de sentarse Judas el Traidor. A la parte opuesta se sentaron, junto a Jesús, Pedro, Andrés, Judas Tadeo, después Simón, Mateo y por último Felipe. En la mesa solo había tres platos. El del centro contenía el cordero pascual, el de la derecha un plato de hierbas amargas y a la izquierda el de hierbas dulces. Comenzó la Santa Cena. El futuro mártir estaba triste. De vez en cuando, su dolorosa mirada se fijaba con amorosa ternura en aquel puñado de seres que tanto debían padecer por él. Judas, temeroso de cruzar su mirada con la de Jesús, la tenía fija en el plato. Por fin, el maestro exhaló un doloroso suspiro y rompió el silencio diciendo: cuánto he deseado cenar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.
ya estaban cenando cuando amargamente Jesús exclama: ese me entregará. Los discípulos se miraron unos a otros, manifestando el asombro que les causaban las palabras de su maestro. Aquellas miradas llenas de profunda tristeza y de universal asombro eran mudas preguntas que se dirigían. Aquellos corazones puros no podían comprender tal maldad. Vender a Cristo, vender a su maestro, era imposible. Juan fue el primero que se levantó y dijo: maestro, ¿seré yo por desgracia ese miserable que tú dices? Tú no eres. Uno y otro comenzaron a preguntar: ¿soy yo acaso? ¿Acaso está en mí esa desgracia? Yo, Señor. Yo quizás. ¿Acaso seré yo? ¿Seré yo ese infame? Anda, maestro, dinos quién es. ¿O yo, maestro? ¿O yo, tal vez? Todos indignados le dirigían la misma pregunta. Judas, hundido en su vergüenza, comía y callaba. Jesús continuó: al decir esto, se hallaban en el plato las manos de tres discípulos. Ellos se miraron absortos, pero una sola frente se ruborizó, la de Judas Iscariote. Cristo contempló un momento la turbación del traidor y el asombro de los leales, y dijo, con su bondad nunca desmentida: el Hijo del Hombre ha de ser entregado como está escrito, pero ay de aquel por quien será entregado. Más valiera no haber nacido. Todas las miradas se fijaron en el traidor Judas Iscariote, porque era el único que no había dirigido ninguna pregunta a Jesús. El Iscariote conoció que era preciso decir algo que dejara satisfechas aquellas miradas que encerraban tanto recelo. Se revistió de serenidad e, incorporándose, preguntó con voz entera: ¿seré yo por ventura, maestro? El nazareno detuvo un momento su dulce mirada en la ceñuda y amenazadora frente de su discípulo.
En sus dulces y amorosos ojos asomó una lágrima, y con voz que resonó hasta lo más recóndito de las almas, dijo sencillamente: tú lo has dicho, Judas, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas no pudo soportar la mirada de aquellos jueces silenciosos, pero terribles. Salió precipitadamente de la sala gritando: ¡soy un miserable! ¡Soy un traidor! ¡Soy un miserable! Hubo un momento de pausa. Aquella escena había conmovido a los discípulos de Jesús. Tranquilo y olvidando el peligro que le anunciaba la rabia de Judas, tomó el pan, lo partió y, distribuyéndolo entre los discípulos, les dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, la entregó a sus discípulos diciendo: beban de esta todos, porque esta es mi sangre, sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en mi memoria. Cuando hubieron cantado los salmos de liberación, Jesús se incorporó. Quitándose el manto,
se encaminó con paso tranquilo a un extremo de la sala donde se hallaban dos ánforas y un recipiente de metal. Se ciñó la toalla a la cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos.
Cuando le tocó el turno a Pedro, este exclamó: Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Pedro se resistía. Aquella humildad de su maestro no estaba al alcance de su inteligencia. Jesús, con mansedumbre, le respondió: Tú no puedes comprender ahora, lo entenderás más tarde con la luz del Espíritu. Tú a mí no me lavarás los pies nunca. Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo en el reino. Señor, si es así, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está del todo limpio. Pedro, que amaba a Cristo entrañablemente, se dejó lavar los pies como lo hicieron todos los discípulos. Cuando Jesús volvió a la mesa, dijo: ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen bien porque lo soy. Si yo, que soy el Señor, les he lavado los pies, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo, felices serán si se humillan en el servicio unos con otros. En aquella noche de despedida se notaba en el ambiente gran tristeza y en los discípulos de Jesús la intimidad de su corazón. Les doy este mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué no he de poder seguirte ahora, si estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Tú, Pedro, darás la vida por mí. En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. La tristeza de los discípulos era inmensa. Jesús veía aproximarse el instante terrible de la separación y las lágrimas, y con profunda serenidad dijo: Vamos, no se turben sus corazones, ni se acobarden. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Cuando Jesús terminó sus reveladores discursos, él y sus discípulos se encaminaron al huerto que está al otro lado del torrente Cedrón.